Drained my mother's energy so severely that she would sleep in bed for like 2 years. She could hardly get out of bed. Because it caused her so much depression too. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de películas sorpresivamente basadas en la vida real. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. Para esta lista, veremos cualquier película que la gente no sepa que está basada en la realidad. Estas películas se inspiraron en hechos reales que no eran tan conocidos o publicitados. Considera que hablaremos sobre la trama, así que habrá una alerta de spoiler. ¿Olvidamos mencionar alguna de tus películas favoritas? Háznoslo saber en los comentarios. Número 10. Footloose. Dancing, right? That's right. What? It's illegal. Jump back. That's true. Esta popular película de baile de los 80 tomó prestada su historia de un pueblo real de Oklahoma. Elmore City prohibió el baile público por miedo a que diera a los adolescentes ideas profanas. Como la religión gobernaba en ese pueblo, no se celebraron bailes durante más de 80 años. Los estudiantes de secundaria, muy parecidos a los de la película, acabaron convenciendo al gobierno local para que anulara la prohibición en 1980. Dance in public at all. Dancing forbidden by a city ordinance until the students stepped in. Esta historia motivó al escritor Dean Pitchford a crear una película basada en una ciudad similar. El resultado fue el duradero éxito Footloose, que dio lugar a la carrera del actor Kevin Bacon y a un exitoso soundtrack. Aunque las opiniones de Elmore City cambiaron con el paso de los años, esta narración puso en duda sus puntos de vista puritanos. Número 9. Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez fue una comedia romántica protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. El personaje de Barrymore sufría una especie de amnesia que reinicia su memoria todos los días. She has no memory that she ever met you. What about the pineapple picking thing? She says that every day because each morning she wakes up thinking it's October 13th of last year. Algunos pensaban que su tipo de amnesia no era posible, pero la vida real nos lo permite. Michelle Philpotts sobrevivió a dos accidentes traumáticos, cada uno de los cuales le causó una lesión en la cabeza y le provocó convulsiones periódicas. Todo ello contribuyó a su incapacidad para conservar nuevos recuerdos más de un día, o incluso unos minutos. Su trágica condición hizo que la situación de Lucy en la película pareciera insignificante. You had plans and a life before you met me, and now all you have time for is to make me fall in love with you every day. Aunque no se ha verificado oficialmente que la propia Philpotts haya influido en Como si fuera la primera vez, su caso sí que ha servido para demostrar que existía una condición similar, lo que significa que la historia sigue basándose en la realidad y la hace elegible para nuestra lista. Would you like to meet your daughter? Go say hello to mommy. Hi, mommy. Número 8. Más barato por docena. In 98, Nigel and Kyle got us to that crazy number 12. But by then, Tom and I were experts at managing chaos. Más barato por docena no solo era un remake, sino que se basaba en un libro semiautobiográfico. Ernestine Gilbert Carey y su hermano Frank Gilbert Jr. escribieron la novela sobre su familia de 12 miembros. La numerosa familia vivía en Nueva Jersey y sus padres tenían profesiones muy diferentes a las que se muestran en la película. So the real family is Frank and Lillian Gilbert, and they married in like 1904. There were actually 13 children. El señor Frank Gilbert y la señora Lillian Moller Gilbert hicieron todo lo posible para tener una docena de hijos y a la vez su trabajo en ingeniería y psicología. Al parecer, el padre tenía un buen sentido del humor que hizo que el casting de Steve Martin fuera muy acertado. El libro original, junto con la película de 2003, recibió una exitosa secuela que continuó las aventuras de la familia. They say that starting a family is an act of optimism. Well, Tom and I were clearly very, very, very optimistic. Número 7. Rescate en la Antártida. Just say one more trip, huh? We'll get you over to McMurdo for the winter.
Does that sound good? Rescate en la Antártida presentaba una inspiradora historia sobre perros de trineo que sobreviven en la Antártida. La película era un remake de otra de 1983 llamada Antártica, que relataba una expedición japonesa de 1958. En un principio, un equipo de investigación en el continente helado se vio obligado a abandonar a los perros de trineo para escapar de una fuerte tormenta. A su regreso, dos de los 15 animales sobrevivieron. La película de 2006 actualizó la historia a los 90 en un montaje de Disney con Paul Walker. This may not be easy what we find. Independientemente de los cambios, tanto los relatos auténticos como los ficticios demostraron las peligrosas condiciones antárticas y los valientes perros de trineo que las atravesaron. I don't believe it. Good boys. My five lucky stars. Número 6. El conjuro. I'm so afraid this thing wants to hurt us. I mean, you have a daughter. Wouldn't you do anything you could to protect her? Please. Please, can you come and take a look? El conjuro se adentró en el viejo cuento de terror de las casas embrujadas. En la película, una familia aterrorizada invitaba a investigadores paranormales a examinar su casa en Rhode Island. Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretaban a los cazadores de fantasmas en cuestión, basados en las vidas de Edward y Lorraine Warren. Su sociedad de Nueva Inglaterra para la investigación psíquica exploró supuestos casos sobrenaturales, incluyendo el infame embrujo de Amityville. Sus relatos sobre la actividad paranormal en la casa de los Perron y el exorcismo se ajustaron en su mayoría a los miembros supervivientes de la familia real que se representa. That house, we had much happiness and many happy times together, but we had horrible things happen too. Los miembros escépticos del público no estaban de acuerdo, pero el hecho de que haya un núcleo en verdad en El Conjuro lo hacía aún más espeluznante. ¿Wanna play hide and clap? Número 5. Newsies. Pull a Turnhurst! They think we're nothing! Are we nothing? No! We stick together like the trolley workers and they can't break us up. Newsies llevó la canción y el baile a un escenario neoyorquino de época. También representó los acontecimientos que rodearon la huelga de los Newsboys de 1899 en la ciudad. Aunque no hayan cantado en la vida real, esta narración de Disney permitió a la gente conocer la historia. Sus valientes acciones obligaron a los periódicos New York Journal y New York World a tomar nota, asegurando un mejor trato y salarios para los jóvenes trabajadores. A lot of people took the side of the Newsies, the labor unions of the city, and of course their parents, but of course the rival competing newspapers of the World and Journal. El director Kenny Ortega y los compositores Alan Menken y J.A.C. Redford captaron el espíritu del movimiento en una serie de atractivos números musicales. Aunque no tuvo un éxito inmediato, la película y la historia perduraron a través de un musical ganador de un premio Tony. Número 4. La soga. Well, the Davids of this world merely occupy space, which is why he was the perfect victim for the perfect murder. La película de Alfred Hitchcock, La soga, de 1948, examinaba a dos hombres que planeaban el crimen perfecto. Adaptada de una obra de teatro, la inspiración de los asesinos se basó en los crímenes de Leopold y Love. Couple silver spoon Chicagoans decide that they are so intellectually superior that they can commit the perfect crime. Ellos también querían poner a prueba su mortífera teoría de salirse con la suya. En lugar de esconder a una víctima en un departamento, llevaron a una joven víctima al campo y la mataron. Sus métodos se modificaron para la versión de ficción, en parte debido a la puesta en escena en un solo lugar y a los experimentos de toma de cámara larga de Hitchcock. La película se dedicó a teorizar sobre su compleja relación y sus retorcidas filosofías. Al final, la película exploró una versión más concisa y teatral de los hechos. Right. You're perfect. We have to be, Philip. We agreed there was only one crime either of us could commit. The crime of making a mistake. Número 3. Cuestión de honor. D. William Santiago threatens to rat on Dawson of the Naval Investigative Service. Dawson and another member of his squad, PFC Loudon Downey, go into Santiago's room.
tie him up. Aaron Sorkin escribió Cuestión de Honor en servilletas de cóctel antes de hacerse famoso. Convirtió los garabatos en una obra de teatro y luego los adaptó a la pantalla en una película de gran éxito. Algunas personas no sabían que la hermana abogada de Sorkin, Deborah, le contó los acontecimientos que inspirarían su primera gran obra. ¿Qué significa exactamente? Sir, a Marine falls out of line. It's up to the men in his unit to get him back on track. El hermano del autor fue abogado defensor de los soldados acusados en el caso real. Basado en un incidente de novatadas de los soldados en la bahía de Guantánamo, el autor alteró la historia original con fines creativos. Dando al drama de la corte un sesgo auténtico, la película se sintió aún más auténtica por su conexión con la realidad. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Número 2. Fuego contra fuego. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. El director Michael Mann dedicó el tiempo de duración de Fuego contra Fuego a examinar la relación entre los delincuentes y las fuerzas del orden. El atracador de bancos centrales que interpreta Robert De Niro se basó en la vida de Neil McCauley. Sus escapadas acabaron por derribarlo como al protagonista de la película. McCauley también fue perseguido por un detective no muy diferente al personaje de Al Pacino. La amplia investigación de Mann sobre criminales reales aportó una autenticidad adicional a la narración. Charlie told me the story about Neil McCauley. He killed the real Neil McCauley in 1963 in Chicago. And there was this wonderful duality about how he related to Neil McCauley. Iba detrás de las escenas con los ladrones y reproducía sus vidas hogareñas. Una de las muchas razones por las que Fuego contra Fuego tuvo éxito entre el público fue su capacidad para captar con maestría las emociones de la gente de ambos lados de la ley. Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. La terminal. So all the flights in and out of your country have been suspended indefinitely. And the new government has sealed all the borders, which means that your passport and visa are no longer valid. So currently, you are a citizen of nowhere. La tragicomedia de Steven Spielberg sobre un hombre de Europa del Este atrapado en el aeropuerto internacional JFK se inspiró en un hombre real. Un refugiado iraní llamado Miran Karimi Naseri acabó atrapado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Mientras que Víctor Navorsky pasó menos de un año en el lugar del título, Naseri permaneció durante 18 años. Beyond those doors is American soil. Mr. Dixon wants to make it very clear to you that you are not to enter through those doors. You are not to leave this building. La película aprovechó el humor natural de la inverosímil situación, con chistes centrados en el personaje de Tom Hanks, un pez fuera del agua. Aunque trasplantó la nacionalidad y el escenario, la historia central ahondó en lo absurdo de vivir en una terminal. Su mezcla entre lágrimas y comedia hizo que la inesperada premisa fuera creíble y agradable. It's snowing in the city and you're gonna need that. Good luck. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.